Muchísimas gracias, Amado, y a toda la gente que nos ve. A propósito de la preocupación que tenemos hace día con la recolección de los desechos sólidos en San Francisco de Macorís, la cantidad de denuncias que hemos o que estamos recibiendo de las diferentes comunidades. De hecho, temprano le escribí a Canela, me pasó el número del encargado de ornato del ayuntamiento, para ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en el ayuntamiento municipal. Y le hemos hecho el llamado al señor Siquio NG de La Rosa, a los encargados de la supervisión, de que esta contrata que tienen con la compañía Móvil Soluciones, pues en ese papel o en ese rol de supervisión que se supone que debe de tener en el ayuntamiento para el buen funcionamiento de la recolección de la basura en San Francisco de Macorís, o sea, ¿qué es lo que está pasando? El foco de contaminación que se da cuando hay en los sectores, en los barrios, en las esquinas, con la basura acumulada. Nos dijo una persona que hasta perro muerto tienen en una de las comunidades. Atención, Ayuntamiento Municipal. El dominicano es exagerado, ¿no sabes? Sí, por eso cité que puede ser, puede que no. Pero más allá, si hay una realidad. San Francisco de Macorís está, nuestro pueblo está sucio, está lleno de basura. Lo decía en estos días, cuando Alex estaba, esta ciudad estaba impecable, había que decirlo. El centro de la ciudad, el mercado municipal, los fines de semana, los domingos, ellos debían de dejar todo recogido y además el equipo de recolección, las personas que barren por las calles, lo tenían impecable. ¿Qué es lo que le está pasando al señor Siquio NG de La Rosa? ¿Qué es lo que le está pasando a Móvil Soluciones? ¿Qué es lo que le está pasando al Departamento de Ornato de San Francisco de Macorís? Nosotros no merecemos tener una ciudad así. La preocupación de la gente cuando tiene frente a sus casas, señores, usted tener frente a su casa, en el patio, en su cocina, 2, 3, 4, 5 bolsas de basura. Eso no es nada cómodo, eso no es nada limpio. A propósito de que estamos viviendo en tiempos de pandemia, donde hay un asunto de salud, de seguridad en lo que tiene que ver con el tema de mantener la higiene en los hogares, en las comunidades. En principio vimos desinfección, limpieza, pero ya eso paró ahí. O sea, se limpió cuando vimos la entrada, la llegada del alcalde, el señor Siquio, desinfectando todos los sectores. Ah, muy bien, lo celebramos y qué bien que estuvieran limpiando los sectores. Pero ¿y ahora? ¿Qué es lo que pasa en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís? La preocupación que tienen muchas personas y que en lo particular tengo y que uso este espacio para llevar el mensaje de que tomen cartas en el asunto a la alcaldía de nuestra ciudad. No es posible que si hay una institución, si hay una empresa que se ha contratado para recoger la basura, no esté haciendo el trabajo que le compete. Pero tampoco entendemos qué pasa con ese trabajo de supervisión que se supone que se debe de hacer desde la alcaldía. No es justo que tengamos, señora, hay que pasar un fin de semana, un domingo por la tarde, para que ustedes vean cómo está el mercado municipal de basura. Hay que pasar por el parque de San Francisco de Macorís para que se vea la basura. Pero por la Avenida Libertad y por algunas comunidades que ahí denuncian, no se justifica alguna de las respuestas que nos dieron en un momento determinado, que era por la pandemia, que se dañaron todos los equipos. O sea, esas no son respuestas. Si a Móvil Soluciones se le dañan los camiones, ellos deben de alquilar camiones. Si el Ayuntamiento Municipal ve que Móvil Soluciones no está haciendo el trabajo, debe de presionar para que lo hagan. Deben de ver qué es lo que está pasando. No tenemos información de qué es lo que sucede con la recolección de los desechos. Atención, Ayuntamiento Municipal. Atención, señor Siquio NG de La Rosa. Atención al encargado, a ver, tengo el nombre por acá, que me lo mandó Canela, lo queríamos llamar. Vamos a ver. Lo que pasa es que Siquio no era el hombre para esa José posición. José Sánchez, que es el encargado
es el director de Ornato, José Sánchez. José Sánchez, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede con la basura? No es posible que todos los días nosotros estemos recibiendo denuncias de que están llenos de basura, de que no han venido por aquí, de que tenían que venir ayer, que no vinieron. Y nosotros vemos con nuestros propios ojos cómo está San Francisco de Macorís. Le hacemos el pedido, el llamado, la solicitud a la alcaldía de que tome cartas en el asunto. Mira, Carolina, previo a las elecciones, yo escribí un artículo en el Jaya que titulé Fortalezas y debilidades de los candidatos. La debilidad de Siquio la planteé de la siguiente manera. Sus debilidades podrían estar centradas en su edad, por un lado, pues sus 80 y tantos años, a pesar de sus energías, el desplome podría estar a la vuelta de la esquina. Y su candidata a la vicealcaldesa es una buena persona, afable, cariñosa, querida por todos, pero queda la duda de si podrá lidiar con esa olla de grillo que es el ayuntamiento. Eso es lo que está pasando. Los partidos tienen que saber y nosotros tenemos que aprender a votar para votar por gente que puedan hacer el trabajo. Yo no estoy diciendo que Siquio sea malo. No, tampoco. Es que Siquio está en una situación física que no le permite, señores, por Dios, son 80 y pico de años. Bueno, ahí se necesita una gente joven que salga a la calle como el que teníamos, que salía a la calle. A las 2 de la mañana. A pelear, hermano, recógeme esa mañana. Ese tipo era... ¡Arreglame el camión! Exactamente. No. A esta altura del juego ya hubiese tenido un pleito a los puños con con Eric Rizé. Claro. Si fuera Alex, bueno, es loco. Muy trabajador. En el sentido de que es un trabajador incansable, ¿verdad? Exactamente. Muy energético. No que sea un orate, sino un tipo loco eres esa vaina. Se entiende el contexto. Entonces, tenemos un asunto. Elegimos mal. De pandemia, del coronavirus. Tenemos el dengue, tenemos la malaria, que tendrán sectores del Gran Santo Domingo que ser intervenidos. Nosotros vamos a dejar que la contaminación de la basura también nos afecte más de lo que ya estamos. No es posible. Y no voy a descansar, y ese será mi tema en todos estos días. Si no se resuelve el tema de la recolección de basura, estaré todos los días llamando la atención del director de Ornato acá en San Francisco de Macorís, de Siquio y de Móvil Soluciones. Podemos tener la gente de las comunidades al borde y hasta aquí para que les recojan la basura. Recuerden una cosa, es preferible pelear con la caballería del rey, no con una rubia encojonada. No, es terrible, no podemos permitir es que esto. Tengan mucho cuidado. Atención ayuntamiento, atención Siquio, atención director de Ornato, por favor resuelvan el problema de la recolección de los desechos acá en la ciudad. Concluyo. Bueno, ¿no? Terminamos, Carolina, Fulvio, Yerjan. Nos vemos mañana a partir de las 7. Estaremos con ustedes. Así es feliz resto de día a todos. Feliz día. Gracias.